Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de afición y guitarra. Mi nombre es Pablo Martínez, Bueno, vamos a ver hoy cómo le hemos hecho un pedazo de cacho de trozo de upgrade bestial a esta Ibanez S420. Le hemos cambiado las pastillicas que traía. Bueno, ahora veremos por ahí en la pantalla en algún lado, ¿no? Pues las pastillas que traía y las que le he puesto, bueno, es una Mojow y una Pubjow. Y bueno, como veis, este año estoy dándole más caña un poquito a mejorar las guitarras que tengo. Solamente me falta una, ya digamos que por dejar más estable, que sería otra Ibanez que tengo. También le quiero cambiar las pastillas, que lleva también unas Infinity de estas chungas. Y bueno, yo creo que la diferencia ha sido bastante, bastante notoria, por lo menos para mí. Sí es cierto que ahora haciendo esta grabación me he dado cuenta de un detalle que voy a trabajar en un próximo vídeo, que es el tema del audio, ¿no? Del audio de las demos, ¿no? Nosotros nos metemos en YouTube, escuchamos una demo de una guitarra o una demo de unas pastillas, ¿no? Yo lo voy a hacer comparando las pastillas antiguas con las nuevas, pero bueno, muchas veces hay un detallito ahí que trabajaremos en el siguiente vídeo. Bueno, sin más, no me enrollo. La mejora para mí ha sido espectacular. Se nota muchísimo. Además, he aprovechado también para bajarle calibre de cuerdas, que tenía 0.10 y me he pasado ya a 0.9, que es lo que voy a trabajar en todas las guitarras. Bueno, menos en la SP, que voy a dejar el 0.10 porque es esa escala más corta y tal. Bueno, cosas que ya hemos comentado, si no recuerdo mal, en otro vídeo. Y bueno, vamos a escuchar las demos y me comentáis luego ahí qué os parece, ¿vale? Luego iremos con las conclusiones. ¡Vamos para allá! Thank you.
Thank you.
Bueno, yo creo que la diferencia se nota, o eso espero que se haya notado. Yo sí que la noto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, una de las cosas que os comentaba en la intro del vídeo es que también noto muchísimo cómo cambia el sonido, ¿no? De cuando tú lo escuchas aquí a cuando se graba. Alguien dirá, hombre, Pablo, obvio, ya, obvio, obvio, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque la verdad es que cambia muchísimo, a veces para mejor y otras veces para peor. Entonces, cuando escuchéis una demo de estas, sí, tomarlo como una referencia, pero tampoco os vayáis tan al extremo de que sea la última decisión que toméis. Yo, de hecho, os diría, escuchar varias, buscar varias comparaciones. Hombre, si da la casualidad de que tienes unas Infinity y pasas a las mismas que he pasado yo, a unas Dimarcia, la Puff Joe y la Mojo, pues perfecto. Pero si tienes otras pastillas o vas a cambiar a otras distintas, trata siempre de buscar algo lo más aproximado posible. Y bueno, no me enrollo más, espero que te haya gustado el vídeo. Creo que el upgrade ha sido bastante cañero, ha sido bastante interesante para esta guitarra. La verdad es que le ha caído muy bien. Y bueno, pues poco más que decir, espero que te haya gustado. Recuerda, déjate un comentario, ¿no? Pues oye, pues podrías hacer más demos de estas o más demos de las otras. Veremos a ver si puedo ir dándole un poquito más de caña de nuevo al canal, que he estado con unas semanas un poco atareado con otras historias y no he podido pues dedicarle a este canal, que sí que es un canal que quiero continuar y que va a continuar. Pero bueno, poquito a poco iremos metiendo un nuevo contenido. Vamos a cerrar el vídeo aquí y pues nada, estaré muy atento a vuestros comentarios y dentro de poco pues nuevos vídeos con cosas muy interesantes para todos los aficionados al mundo de la guitarra. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao, hasta luego.